so far, you and me. Almost like there's a sense between us, us. Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Nicole y voy a estar haciendo un nuevo video. No olvides suscribirte para que tengas video todos los domingos y dale me gusta a este video si fue así. Tenemos el haul de Back to School. El Back to School está en la vuelta de la esquina. Sí, me empiezan las clases el martes que viene, el 23 o 22, no sé. Pero estoy como que contenta y triste porque ¡es mi año senior! Ustedes tienen que estar, Nicole. A nosotros no nos importa si es tu año senior o tu primer año en Estados Unidos. Así que vamos a comenzar con el video. Así que voy a estar comenzando sin ningún orden. Primero que nada les voy a estar mostrando este calendario que adquirí de enero del 2017. Aquí tiene hasta diciembre del 2017. Busqué uno que estuviera de agosto 2016 a 2017, pero no conseguí. Así que ya en enero me puede comenzar a funcionar, apuntar las notas y los días de que tengo examen o algún proyecto o algo así. Así que este planner sé que me va a encantar. La próxima que les voy a estar mostrando son las libretas que yo adquirí para mí este año escolar. Y escogí estas libretas así, y todas son del mismo color, todas son rosas, porque yo soy una persona que me gusta estilizar todo. O sea, me gusta que todo sea como de un mismo color. Pues escogí estas que tienen 100 páginas, y pues me gusta. También tiene aquí en esta parte del frente como un folder para meter papeles por si te dan algún papel en el momento. Y pues estás deprisa, lo pones aquí y ya. Está súper, súper, súper chévere. Y pues de esta cogí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 libretitas de esta. La próxima que tengo para aquí, chicas, son estos dos folders de 5 stars. Me parecieron bien necesarios porque aquí uno pone los papeles, los proyectos que no quiere doblar, algo importante que tengan en la clase. Eso sí se está viendo. Lo pongo aquí completo y no se mueva y así no se doble el papel cuando cierra. Así que la próxima que tengo por aquí es esta libreta negra. Esta libreta la cogí para mi clase de fotografía. No creo que vayamos a escribir la clase de fotografía. Digo, yo no sé porque, como les digo, esto es algo tan diferente a mi mundo, a mi Puerto Rico, a mi escuela. Y pues yo jamás pensé que iba a coger como fotografía una clase, pero pues voy a coger fotografía. Así va a estar trayendo menos mejores fotos para ustedes. Y pues compré una libreta por si acaso, yo no sé. A la vida escribimos un montón, pero lo dudo. La próxima que tengo por aquí son estos papeles de argolla, que los voy a estar utilizando mucho porque me compré también un binder, en español es carpeta. Me compré una carpeta, de estas negras que tiene esto para poner al frente. Y pues la próxima que tengo también es un student planner, un calendario más o menos se puede decir. Y pues sí es, como le dije, del 2016 a el 2017. Comienza en agosto. Y pues me va a ser muy útil porque lo voy a poder utilizar para la escuela. Este sí me lo puedo llevar para todas partes. Chicas, discúlpenme, algunas veces se me sale lo de boricua y digo, para la escuela. Y así yo siempre hablo, pero cuando estoy tratando de hacer videos, pues intento no hablar así. Porque eso se escucha un poquito cafre. La próxima que tengo por aquí es una calculadora científica. Y voy a estar cogiendo preálgebra en mi último año escolar. Así que me imagino que también me va a ser muy, muy útil. La próxima que también cogí fue whiteout, que esto es más que importante. La próxima es punta. Compré punta 7. Importante. Yo nunca tenía lápices, pero como no conozco a nadie, no puedo estar pidiendo lápices. Otras puntas. También compré pega para la escuela, por si acaso. No dudo que lo voy a utilizar, pero por si acaso. La próxima que compré fue unas index cards, que para mí pues es importante porque así yo me aprendo los vocabularios. La próxima que tengo por aquí, ya nos quedan poquitas cosas. Cogí una cartuchera negra porque, como le dije, me gusta estilizar todos mis objetos. Las libretas tienen que ser rositas, el binder en negro, la otra libreta en negra, la cartuchera en negra. Y pues ya mismo le muestro el bulto. La próxima que compré fue este paquete de lápices, que pues me imagino que me duró como un mes, conociéndome como un mes. La próxima que también compré fue estos pencils, que a mí me gustan mucho, mucho. Estos sí que me gustan porque son como bien finitos. Tiran como la tinta necesaria, no tiran mucha tinta, porque estos compré dos. Y pues chicas, ahora les voy a estar mostrando mi bulto. Este es el bulto que yo escogí para mi próximo año escolar. No quería que fuera algo así como que súper, súper fuerte, porque prácticamente en mi último año solamente te voy a estar cogiendo 4 clases.
algo súper básico, o sea, ni siquiera necesito tanto bulto. Y pues también voy a estar caminando hasta mi casa, así que voy a estar cogiendo algo súper, súper simple. Tiene aquí estas puntitos, no sé cómo se llama, son un color oro. Y también los zippers son así, tiene dos zippers. También aquí tiene eso, se ve así como súper chic. Este Made in Girl, la parte de adentro que está preciosa. Me gusta mucho, tienen aquí unas bolitas así como súper, súper chic. Así súper, súper chic, miren qué bonito. Tiene aquí un zipper también, que esto yo nunca lo utilizo. Y pues es bien espacioso, pero es lo necesario para mí. Aquí tiene otro bolsillito. Y así, también es súper, súper básico. Aquí con color negro. Y es como impermeable, que si le cae agua, no se abomba. Que si llueve, cuando estoy de camino o algo, pues no hay problema alguno. Vamos a comenzar con los saludos. Le hago un saludo súper especial a Camila Demo underscore 2010. Besote para ti, mi amor. Un besito súper grande a Violet González, que me dice hermosa como siempre. Gracias. Un saludito súper especial a Marisela Arredondo, que ella siempre, siempre está en contacto. Y pues, chicas y chicos, hasta aquí se quedó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que le pongan manito arriba y no olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima.